Tal Zack Snyder con los superhéroes de DC ha sido bien recibido por muchas personas. Al parecer, el director estaría a punto de desarrollar un universo animado para HBO Max. Quédate para saber más. Yo soy Victor y estás entrando a la Nexus Geeks. Ya que entraste a la Nexus Geek song te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para no perderte de los videos diarios que tenemos. Sin más, continúa en la Nexus Geek song Parece que Zack Snyder se convirtió en uno de los favoritos de DC. Un nuevo informe brindado por The Culture Nerd presenta la posibilidad de que el director quien está a full con su corte de la Liga de la Justicia, continúa incorporando su grano de arena a la franquicia de los superhéroes de DC Comics para HBO Max. Las expectativas y promesas serían bastante amplias, al menos para los fans y la narrativa. Además del hombre de acero, Zack Snyder estuvo al frente de Batman vs. Superman, ambas películas menospreciadas por la crítica y los fans. A decir verdad, la Liga de la Justicia resultó en un desastre para Warner Bros. y por un tiempo terminó con los sueños de los fans de DC. Claro que todo cambió gracias a los esfuerzos de los seguidores, quienes lanzaron el movimiento con el hashtag RelaysTheSnyderCut. Debido a esto, muy pronto veremos ese corto del director de la mano de HBO Max. Pero, al parecer, esto no sería el único plan que preparan Zack Snyder y HBO Max. Tras el lanzamiento del Snyder Cut, ¿podría ser posible la llegada de un universo animado a cargo de este director? Algunos fans ya comienzan a verlo realizado. A raíz de esto, The Culture Net sostiene, si HBO Max está dispuesto a depositar su fe en Snyder para una película que ha generado mucha controversia en los últimos años, entonces seguramente estarían dispuestos a hacer lo mismo para un universo animado, independientemente de que si se trate de películas animadas o series. Lo cierto es que se trata de tan solo un rumor, y por el momento no se sabe si Zack Snyder se trae algo nuevo entre manos junto a HBO Max, lo que sí sabemos es que el director no usará nada de lo que trudó Josh Whedon en su corte. Ustedes qué opinan amigos, ¿deberían darle la confianza a Zack Snyder para poder sacar su universo animado? Déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios, sin más por el momento, está saliendo de la NEXUS GEEK SONG.